la finalidad de que también ustedes, los padres, estén involucrados en este. No vamos a todos los colegios, son los colegios focalizados. Este año este colegio ha sido asignado para intervención en salud mental. En ese sentido, nosotros aplicamos un cuestionario para detectar problemas emocionales como ansiedad, depresión, problemas de fobia social, problemas de conducta, conducta oposimista, desafiante. Buenos días, profesores, buenos días, padres de familia escolar. Hoy día yo voy a hablar sobre el derecho a la vida. El derecho a la vida es permitido que solo los niños y niñas tienen derecho a la vida sin ser abortados. Algunas madres lo abortan a sus hijos por... Hoy les voy a hablar sobre el derecho a la identidad. Según la Declaración de los Derechos de los Niños y Niñas, sobre el derecho de buen trato. El buen trato es ponerse en el lugar del otro. Una oportunidad para conocerme y conocer a los demás. Según la Declaración de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, todos los niños deberán disfrutar el juego y tener acceso a la educación. La convención respeta a un individuo o un grupo de personas. Practicamos los derechos de los niños y niñas. Gracias. Felicitarlos a ustedes por estar aquí. Queremos que nuestros niños aprendan. Aprendan en un ambiente seguro, un ambiente saludable. Y nos esforzamos por que así sea. Me decían por ahí, yo como chiquito, yo como papita y ustedes son muy duros. Tenemos que tomar un buen desayuno, chicos. A ver, ¿quiénes tomar desayuno de grande? ¿Por qué vienen sin desayuno, chicas? Conversaciones con personas desconocidas. Ustedes son niños, niños de mi edad, 10 años, pueden ver. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tú lo ves? El derecho usualmente se reconoce por el simple hecho de estar vivo. Desde pequeños, cuando estamos en el vientre de nuestra mamá, podemos... Es una importancia vital para todos los seres humanos. Una persona con mala salud no podrá disfrutar completamente de su vida. Es un derecho fundamental de todos los seres humanos. Derecho a la no discriminación. La no discriminación es un derecho constitucional donde se centra en el principio de la no discriminación. Que los niños y niñas, desde el momento de su nacimiento, tienen derecho a la identidad. Es decir, a un nombre, a un apellido, fecha de nacimiento, sexo, nacionalidad.